difundir el evento que vamos a estar realizando este lunes 29 desde las 19 horas en el Atlético Juventus. Es un partido benéfico que va a tener como beneficiario a un CAIF del complejo habitacional de barrio Calafí, que se llama Rincón de Niños, que decidimos trabajar con ellos, dada el conocimiento que nosotros tenemos de cómo ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Sabemos también de que muchas familias de esa zona que van a ser beneficiarias de todo lo que los concurrentes en ese día van a traer, alimentos no perecederos o una ropa de abrigo, que van a ser muy útiles para toda esa población. El partido se enmarca dentro de los 49 años que cumple Juventus, que decidimos realizar esta actividad un poco a iniciativa de los propios jugadores del club, especialmente de Pablo de los Santos, que fue el que propuso la idea de poder realizar esta actividad que, por un lado, tiene como objetivo comenzar a rodar la pelota, que hace mucho tiempo que no se juega al básquetbol, reunir a todos los equipos del departamento, y por otro lado también tiene una causa muy solidaria, que en ese sentido la institución un poco responde al trabajo que la institución viene realizando en este último tiempo, que es en el trabajo con la comunidad, en el trabajo con todas las organizaciones, especialmente aquellas que están relacionadas a la educación, que desarrollan sus actividades cotidianamente, y que en ese sentido estamos muy comprometidos por esta causa social y por todo lo que el club significa más allá de lo deportivo. Y es por eso que decidimos realizar esta actividad, para poder festejar de la mejor forma nuestros 49 años y ya acercándonos a lo que va a ser el próximo año, que va a ser el medio siglo de esta institución que humildemente, con el trabajo de mucha gente a lo largo de mucho tiempo, fue creciendo, fue sobreviviendo y hoy en día consideramos que se está desarrollando cada vez más y con el esfuerzo de toda la gente que colabora cotidianamente. Voy a hacer énfasis en agradecimiento del primer momento que solicitamos a los jugadores, a los técnicos de diferentes equipos sobre esta causa que nos compromete a todos, me parece. La respuesta ha sido brillante, se han todos comprometido a venir. Así que nada, los esperamos, la causa es muy buena, es para colaborar con gente que necesita. Así que nada, los esperamos con mucho gusto a todos el 29. El club está muy comprometido socialmente con el barrio, con todo lo que sea social. La idea no es, es una iniciativa que yo planteé, pero ellos hicieron todo posible. No sé, eso tendría que preguntarse los dirigentes. Supongo que esto puede ser un puntapié para próximos años. Ojalá que así sea y que no sea solo de Juventus, ¿no? Que todos los equipos empiecen a hacer esto, porque no solo Rincón de Niños necesita, debe haber merenderos que también lo necesitan. Así que creo que es una buena idea, no solo para esto, sino para, como explicaba ayer también, los dirigentes son responsables no solo del club y de sostener gastos, sino de personas pequeñas, ¿no? Entonces creo que eso es una muestra de otro ejemplo para que los más chicos vean que hay gente que necesita, que pues se puede pensar en el otro. Entonces creo que también es algo como para formar del club, ¿no? En lo que refiere al evento en sí, va a contar de dos partidos. El primer partido va a comenzar a las 19:00. Vamos a hacer un encuentro de jugadores veteranos, en lo que cual va a jugar Juventus contra un combinado del resto de Salto. ¿Tá? Y el partido de cierre va a estar compuesto por una zona este, que la van a incluir Juventus, Universitarios y Ferro, contra una zona oeste, que va a ser Salto Uruguay, Círculo y Nacional, en la cual cada club aportará de los jugadores más destacados para participar. Los entrenadores de cada club también van a hacer lo que van a estar a cargo de cada zona. Y bueno, la idea era esa. Lo principal causa colaborar. La entrada va a ser un alimento no perecedero o una prenda de abrigo que va a ser destinada al CAIF con el Rincón de Niños.
Y bueno, como dije, acá en el club, va a ser en la sede del club y vamos a estar a las 19 horas vamos a estar arrancando. También van a haber muchos sorteos, premios, que fueron por donaciones por, de sponsor y colaboradores, y un espectáculo artístico también que se va a realizar en el entretiempo del juego de cierre. Fue bienvenida por todos los clubes la invitación, enseguida dieron el sí, fue Pablo que también se encargó más o menos de hablar personalmente con cada jugador. Digo, los jugadores son conocidos por todos nosotros, nos conocemos entre todos, enseguida se pusieron la iniciativa al hombro, dispuestos a apoyar y esperemos que salga un espectáculo lindo para la gente, que la gente acompañe, que el espectáculo atraiga y que como resultado el beneficiario salga bastante convencido de lo que se pudo haber hecho. Esta fue parte entonces, el presidente, los jugadores, a quien felicitamos mucho por esta iniciativa y ojalá que esto tenga una continuidad en el tiempo. Seguramente hay muchas instituciones que precisan de este tipo de apoyo. En otra parte también de la conferencia que se desarrolló ayer en Juventus, un par de dirigentes más y la presidenta del CAIF siguen hablando sobre este tema. Con Pablo salimos a recorrer un poco el barrio para ver si teníamos alguna colaboración de algunos comercios. Por suerte ninguno se negó y bueno, para hacer sorteos, tenemos los auspiciantes, algunos que están acá, vamos a tener una colaboración de Tata también que nos va a entregar alguna mercadería. Bueno, y otros más que yo no, a ver que... la pasta La Nona también que va a colaborar, Pochito Pizzería, El Tropero que está acá ahora ya, Kiosco El Cachito y Ponente El Flaco, el autoservicio y la red pago de Puerta del Este también, la panadería del centro, lo de Estela, Limol que está acá también, los productos Arco y Tintoretto que ya nos viene... ayudando para poder cambiar un poco la imagen de por lo menos la parte de afuera de la sede con donación de la pintura y eso. Yo lo único que en nombre de mis compañeros, en nombre de la asociación civil a cual yo presido, agradecerles por haberse acordado de esta institución que se llama CAIF Rincón de Niños, a donde se atiende a más de 120 familias, representada en cada niño que está de 0 a 3 años, los cuales va a ser el futuro del mañana para todo nuestro pueblo, para nuestra nación. Entonces, una vez más, felicitaciones por los años que van a cumplir y muchas gracias. Un agradecimiento muy grande a los jugadores de Juventus, principalmente a Pablo de los Santos, por esta gran idea. La idea de él es que los jugadores de básquetbol retribuyan en algo al barrio lo que el barrio le da al club. Y eso lo apoyo totalmente y me siento orgulloso de que pertenezcan a nuestro club. Segundo, agradecer también a la Liga de Básquetbol que nos apoya en esto, a los jueces que también nos van a apoyar. Y también tenemos, ese día se va a entregar el premio de las categorías formativas en cual Juventus salió campeón. La Liga va a venir a entregar la Copa 100 años de la Federación Uruguaya de Básquetbol, de cual también nos sentimos muy orgullosos. Eso esperamos que todo el público colabore y gracias por todo.